Justo por la mañana, hoy es sábado. En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús al oírlo dijeron: este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Intuyendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: esto os hace vacilar, y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida. La carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida, y con todo, algunos de vosotros no creen, pues Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo consagrado por Dios. Es muy interesante que hagamos ese descubrimiento, que no tenemos a dónde ir más que a Jesús, por difícil que sea su propuesta. Bueno, no es un camino fácil la vida cristiana, no lo es. Y todos los días estamos librando distintas batallas. De hecho, la vida no es fácil. Y no es que Jesús nos la facilite. Todo lo contrario, Jesús nos muestra que no es fácil, porque Él no es un vendedor de ilusiones. ¿Qué nos prometió Jesús? Cruz y persecución. Por supuesto que también nos prometió salvación y vida eterna, pero no podemos obviar la cruz y la persecución. Ni siquiera en este tiempo pascual, cuando las cosas de la vida te estén costando, te estén doliendo, recuerda que no es que Dios se haya dedicado a castigarte, te esté cobrando algo o estés pagando algo. No significa que Dios te dejó tirado en la mitad de la carretera. No, es que la vida cristiana tiene su grado de dificultad. Por eso Jesús en otro pasaje dirá: amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición, puerta estrecha la que lleva a la salvación. Y si nosotros estamos buscando confort, comodidad, que nada nos pase, que todo nos salga bien, es porque estamos armando un paquete de mentiras para nuestra vida. Porque la vida en sí misma ni es perfecta, ni nada puedes controlar, ni todo el mundo te puede querer, ni todo te tiene que salir bien. No, la vida no es eso. La vida tiene sus dificultades. Y yo creo que lo hermoso de la vida no son los logros que adquirimos, sino las dificultades, los escollos y los obstáculos que superamos. ¿A quién iremos, Señor? Puede que tu propuesta no sea fácil, pero ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Dile eso al Señor en este día, aunque lo que esté pasando en tu vida te esté doliendo. Te bendigo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén.